¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto volver a encontrarnos. Bienvenidos a Live Basketball, esta costumbre que tenemos semanalmente y que por suerte podemos seguir compartiendo con todos ustedes. Y hoy con un invitado espectacular, realmente un placer, un honor recibir en nuestra casa, nada más ni nada menos que entre muchísimas otras cosas, pero es un campeón olímpico, el señor Rubén Mañano. Bueno, Rubén, un gustazo tenerte de nuevo aquí en nuestra casa. Gracias, Adrián, un placer. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento? La previa de un año importante para, o sea, un año que recién termina con muchísimas competencias, pero además ya pensando en lo que va a ser casi como el gran desafío, los Juegos Olímpicos, ¿no? El momento me estoy oxigenando, la verdad, sería el término. Un poco para encarar esta temporada, que como decías, es un desafío extremadamente importante para todos, para la Confederación, para el Comité Olímpico Brasilero, para los jugadores, para el entrenador, comisiones técnicas. Creo que para todos, porque jugar un Juego Olímpico en la casa, en su casa, es extremadamente especial, aparte muy significativo. Hoy oxigenándome para volver a Brasil, ya con toda la fuerza, a ver cómo encaramos nuestro plan de acción en estos meses que quedan. Bueno, Rubén, ¿y las ovaciones? ¿Cómo son las ovaciones? Porque hablando de, te escapas a ver un partidito de básquet el otro día en el Atenas Instituto, en el Ángel Sandrín, te estaba comiendo un sándwich, como vos mismo dijiste, y de repente el presentador te anuncia y todo el estadio ovacionándote, saludándote. ¿Cómo recibís esas muestras de cariño? Creo que lo mejor que le puede pasar a una persona que está envuelta en el deporte es la gratitud, el reconocimiento. Estimo que supera el valor de una medalla, como digo yo. La gratitud de la gente es una cosa que no tiene precio. Yo, felizmente, ya me tocó vivirlo. Yo creo que la gente no es frágil de memoria. Tanto con Atenas como con la selección argentina se lograron cosas muy significativas. Entonces la gente es un poco recuerda eso y para mí es una gran ducha de autoestima. Me siento muy confortable, pero tranquilo, tranquilo. La máxima fue la de Mar del Plata, cuando viniste con la selección brasileña al torneo, al preolímpico, ¿no? Sí, fue casi impensado eso. Porque no fue una cosa armada, fue automática, natural, que comenzaron con dos o tres y terminó con todo el estadio. Eso me emocionó muchísimo, 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 muchísimo. Creo que en mi retina lo pongo en la vitrina de las mejores conquistas, esa situación. ¿Y estas cosas te hicieron ablandar un poco recién? No te iba a decir quién, estaba un jugador acá y le conté que venía Rubén y dice, no, a ver si me pone a entrenar, me dijo. Justamente, yo sabía que estaba con alguien abajo, pero no quise bajar porque justamente la cancha está pintada, digo, ya veo que lo agarro y el tipo se me va. Pero si te dijo eso, me queda la sensación de que tiene muy buenos recuerdos. Y seguramente le ha ido muy bien, se ha entrenado. ¿Tenés fama de duro todavía, Rubén, y eso? ¿Qué te genera? No, yo no entiendo, no, vos sabés que a mí me sorprende. Pero sabés que ese comentario... No, es que uno... O sea, te haces tus autocríticas, te miras al espejo todos los días, haces tus evaluaciones. Sí. Indudablemente que uno trata de mejorar a diario lo que hace. Desde un entrenamiento hasta la relación con dirigentes, jugadores, público, periodistas, con todo el mundo. Uno trata de mejorar. Yo haría exactamente lo mismo de lo que hice el primer día. Bernardinho, para gente que no sabe, es el múltiple campeón de voleibol de la selección de Brasil. Él tomó una frase de un autor donde decía, yo esto lo repito siempre porque es la verdad, y no hay cómo escaparse de esto, que el éxito en el único lugar que está antes del trabajo es en el diccionario.
solamente en el diccionario vas a encontrar éxito antes que trabajo. Después, todo lo otro. Si no trabajas, si no entrenas duro, no vas a ganar. O no vas a tener al alcance de tus manos la posibilidad de ganar. Bueno, esa ecuación yo la sigo manteniendo. Trato de mejorarla. Y creo que como entrenador es lo que me permitió a mí, aparte de tener excelentísimos jugadores, siempre estar ahí en la lucha por algo. Live Basketball busca el mejor tirador de Córdoba. Concurso de triples en el Estadio Corazón de María. Infórmate e inscribite en la fanpage Torneo Live Basketball. Descarga la aplicación Live Basketball Time y lleva todo el básquet en tu celular. Ya volvemos con más Live Basketball Time, el quinteto ideal. Viaja al campus de Michael Jordan. Infórmate en Open Basketball. Arturo M. Vaz 136, tercero D. Costura. Diseño de marroquinería. Teléfono 152-462-504. Viví una experiencia a tu medida. Organización y producción de viajes y eventos con atención personalizada para todo el país. Vegia Turismo, www.vegia.com. Alfajor Creleche, el alfajor sin culpas. 80% menos de azúcar, 35% menos de grasa. Además, Creleche Light con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Creleche, tu equilibrio perfecto. Limplast, brindando plásticos de calidad. Conoce nuestros productos en www.limplast.com.ar. QOS, Servicios Informáticos, te ofrece sistemas de seguridad, reparación de PC, celulares y consolas. QOS, Avenida Colón 6200, teléfono 432-6342. Rubén, supongo que bueno, con Scola y con Nocioni, hablando de lo que fue el equipo argentino que jugó en el último preolímpico, ya te sacaste todas las ganas, mucho tiempo, los disfrutaste. Pero ¿te generó algo ver a los más jóvenes, digo, ver a Campazzo, ver a Garino, ver a Deck, de decir, bueno, estos chicos, lo que yo podría hacer con estos chicos también, te motivaron en relación a que vos a los cracks argentinos los agarraste muy de chicos también, muy de jóvenes, a Manu, a Paladino, a Oberto, de ver el desarrollo que lograste con ellos? ¿Qué veíste en estos jóvenes argentinos? Por ahí en el poco rato, porque uno está concentrado en tu equipo, como era obvio. No, pero indudablemente que lo vi jugar a Argentina, ya lo vengo viendo. Aparte hemos jugado dos o tres partidos amistosos, todo, o sea, primera cosa, yo me manifesté públicamente que había que dejar un poco de hablar de la generación dorada. Hay que focalizar un poco más lo que están haciendo o estos jóvenes apuntalados por dos grandes referentes, tres referentes, como son Noción y Escola, pueden ser futuramente Delphi, lo que sea. Hay que empezar a hablar más de ellos. Esto no es, yo lo vengo ya diciendo, de que la estructura de nuestro básquet, bueno, hablo del básquetbol argentino, la estructura misma, con todos los problemas que se tienen, da para pensar y soñar de que Argentina continúe siendo competitiva. Es cierto que hay un montón de variables que se tienen que dar para que estos chicos sigan
evolucionando, sin lugar a duda. Yo no sé si ellos van a poder hacer eso. O la Confederación darle esa posibilidad. Pero la materia prima está. Ahora, ¿cómo se la maneja? Hay variables que son difíciles de determinar cuál es el futuro de cada uno. Estimo que muchos de ellos, como le pasó a Facundo, si tienen la posibilidad de emigrar a ligas mucho más fuertes, sin lugar a duda, su techo va a estar un poco más alto y van a crecer deportivamente. Es lo que le pasó a todos estos chicos de la generación dorada. Sin ese éxodo, yo firmo de que no hubiésemos selección argentina, no hubiésemos conseguido lo que se consiguió. Pero que hay materia prima para soñar, para esperanzarse. Y a mí me causó grata sorpresa. Y hay jóvenes que yo he visto que están jugando a un nivel muy interesante. ¿Hay algo superador que te gustaría hacer, digamos, de decir, no sé, Messina está en el cuerpo técnico de los Spurs, por ejemplo? Sí. ¿Hay algo que vos digas, bueno, un desafío más allá? Me gustaría, ¿sabes qué? También que puede ser una posibilidad, si la gente de Brasil continúa, ser un poco regentear todo lo que es la selección en cuanto a la parte técnica, ¿no? Sería muy estimulante empezar un trabajo con jóvenes. Se tienen que dar las condiciones, ¿no? O sea, las condiciones de trabajo. O sea, quedarse por quedarse sin trabajo que hacer no me interesaría. O sea, si se dieran las condiciones sencillas, ¿no? No tan cosas tan complicadas, pero de trabajo mismo. A mí me gustaría conducir eso. Sería muy interesante para mí, porque nunca lo hice. Sería una cosa nueva y desafiante. ¿Y dejar el día a día, la cancha, el entrenamiento? ¿No es algo que no te...? Sí, no le escapo. Pero si se tiene que dar eso, se da, no hay problema. Hablamos de jugadores y muchas veces las épocas y los momentos de cada uno. Y también hablando en supuestos, como pocos tuviste la chance de estar cerca de los mejores años de Marcelo Milanesio, de Pichi Campana. ¿Qué hubiera pasado si hubieran nacido unos añitos más tarde? Si hubieran sido más cercanos a la edad de la generación dorada. ¿Hubieran podido ser también lo que fueron los Ginóbili, los Paladino, los Oberto? Sin lugar a duda. Es más, yo sostengo que el jugador argentino, en un largo periodo, prácticamente, no te digo en toda la historia, porque tendría que estudiar un poco más eso, pero estamos nutridos de muchísimo talento. El básquetbol argentino está nutrido de mucho talento. Yo te hablé, utilicé un término de estructura de básquetbol argentino, que no viene de años, la estructura esa, con diferentes tipos de competencias, que fue haciendo que nazcan jugadores de mucho talento. Los casos puntuales de Marcelo y de Pichi, como el mismo Diego Cela, bueno, Torito ya es un poquito más. También puede haber sido el Palo Ceruti, por ejemplo. Si ellos tenían la posibilidad de jugar en otro país, en Europa, básicamente, sin lugar a duda, hubiesen tenido un despegue mucho mayor. Porque yo utilizo mucho el término de techo competitivo. Yo creo que ellos no conseguían dar, o no sabían, o no sabemos, si ponen dado un plus, yo creo que sí, del momento que Obradovich lo invita a jugar en el Benetton a Milanesio después del Mundial, significa que algún ojo tenía para ese jugador, y yo estoy convencido de que hubiese pegado un salto muy grande de calidad, y potencialmente tendríamos este tipo de jugadores. No por nada, Milanesio salió así, asistente de un Mundial, Campana estuvo en el equipo que le ganó Estados Unidos en España, o sea, aparte con un carácter extremadamente ganador. A mí no me caben dudas de que se podría haber conseguido un plus.
Live Basketball busca el mejor tirador de Córdoba. Concurso de triples en el Estadio Corazón de María. Informate e inscribite en la fanpage Torneo Live Basketball. Descarga la aplicación Live Basketball Time y lleva todo el básquet en tu celular. Ya volvemos con más Live Basketball Time, el quinteto ideal. Experiencia a tu medida, organización y producción de viajes y eventos con atención personalizada para todo el país. Vegia Turismo, www.vegia.com. Alfajor Creleche, el alfajor sin culpas. 80% menos de azúcar, 35% menos de grasa. Además, Creleche Light con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Creleche, tu equilibrio perfecto. Viaja al campus de Michael Jordan. Infórmate en Open Basketball. Arturo M. Vaz, 136, 3D. Costura, diseño de marroquinería. Teléfono 152-462-504. Limplast, brindando plásticos de calidad. Conoce nuestros productos en www.limplast.com.ar. Cubos, servicios informáticos, te ofrece sistemas de seguridad, reparación de PC, celulares y consolas. Cubos, Avenida Colón 6200, teléfono 432-6342. Rubén, ¿hay algún jugador o algunos en cualquiera de tus etapas que vos digas estos eran de los que más me interpretaban o como que más agarraban mi filosofía o con los que mejor te entendías de entrenador a jugador para transmitir el resto? Mira, indudablemente que cada jugador es un universo aparte, con sus capacidades, con su deficiencia, con su talento, con su falta de esfuerzo. O sea, nombrar un jugador sería extremadamente egoísta. No me animaría a hablar de un jugador. Me animaría a hablar de algún equipo. Yo he tenido equipos muy interesantes en ese aspecto. Algunos con más lucha interna, de estar con mucho más roce interno en la comunicación, en el día a día, pero al final del camino campeonando. ¿Cuál? Atenas. ¿Cuál? Fuiste varios que veces campeón con Atenas. No, el primer Atenas, una pequeña historia. O sea, yo estaba en el primer año que yo dirigí, estaba un poco detrás del biombo, un poco comandando, sí, pero con muchísima ojo de qué es lo que pasaba con esos talentos que había. Conduciendo a mi manera, respetando o no, pero un poco detrás del biombo, ¿no? Sabiendo qué paso tenía que dar. Indudablemente que después de eso, ese Atenas era muy interesante, por el hambre de gloria que tenía. Era, campeonaban y querían campeonar. Claro. Y querían seguir campeonando. No es una curiosidad, es lo que tendría que ser. Y fue. Un equipo de Posada, Luis Fuerza también, con todos los problemas que tuvimos, muchísimos problemas, sin embargo un equipo muy esforzado, que sabía que con una combinación de gente muy joven, con gente experiente, logramos un ascenso muy interesante, la selección nacional argentina, que fue a jugar el mundial, por ejemplo, también. Al regreso, sobre todo al regreso de España,
cuando me toca dirigir nuevamente a Atenas, ese equipo también tenía claro, y cuando se le iba la claridad yo le daba el libro nuevamente que lo repase, cuáles eran los ítems que tenía que tenían que seguir y leer. Esto es una ejemplificación, sí, sí, sí. Nada más. Pero siempre en una ruta ganadora. Hay muchos jugadores de la selección argentina que estuvieron aquí hablando con nosotros y nos hablaron de una charla que imagino que vos ni te la debes acordar o que la debes dejado pasar, pero para todos ellos fue fundamental, fue la charla. La charla antes del partido con Estados Unidos del Mundial. ¿Vos te la acordás? No, yo la repasé por un programa, por un programa. Un genial documental. No, sí. No. A mí me gustó mucho más que el que hay ahora, que habla del Juego Olímpico. Me gustó mucho más porque para mí me sirve. Porque hay cosas que me enteré en ese programa. Yo no tenía idea que... Claro. Indudablemente, como te decía, son un universo. Ellos, cada uno es un universo, piensan, actúan y se comportan diferente. Entonces yo no sé lo que tienen. Mi obligación era tomar ese partido como un gran desafío. No como un partido más, pero como un gran partido y una gran oportunidad para crecer. Y bueno, tanto con Fernando Duro, con Enrique Tocache, todos preparamos el partido de la mejor manera posible. E intentamos hacerles entender de que se podía ganar. Lo que pasa es que el ambiente también era muy incrédulo. Todo lo que rodeaba, sí, sí. Todo lo que rodeaba, incluso colegas tuyos, todos, hablaban, pero ¿cómo vas a jugar con todos los jugadores? ¿Nos va a rotar? Cuidado, que al otro día juegan. O sea, como ya perdiendo antes de comenzar a jugar. Lo que yo llamo el entrenamiento invisible. Pero... caso omiso esas cosas y bueno dándole la, no creo que haya sido una charla diferente a las otras, lo que sí era diferente el rival, por eso se la toma como diferente. Pero dicen, vos no notabas que te miraban como diciendo ¿qué le pasa a este? Porque eran, no, ellos no, dicen que, no, no. Que ellos entraron a la charla, bueno dale Rubén, no, y que no, y de repente no, Rubén no, empezó no es tan así. Capaz que quieran ejemplificar su estado interior. Claro. Así, ¿y este qué me está diciendo? Pero con un comportamiento, sí, aparte creo que no iba a tolerar yo una situación de falta de respeto. Ah, es una exageración, no, lo que hablamos. Pero... No, pero eso incluso también es una sensación. De decir, ¿este qué viene a hablar de qué sé yo quién? De aquel otro, de este, de Pierce, de... Hoy. Pero... es nuestra obligación como entrenador. Yo sigo digo, un entrenador no se tiene que permitir pensar en perder, agotar todo para ganar. Y bueno, y de eso se trata. Y bueno, yo no me acuerdo la charla. Ellos manifestaban cómo fue. Por eso te digo que no es tal vez diferente a las otras charlas. Lo que era diferente al rival. La hacía a la charla, la hacía bastante más curiosa. Pero no recuerdo. Bueno, Rubén, ha sido un placer enorme tenerte de nuevo aquí en nuestra casa y tantos temas para hablar, pero bueno, ha sido un gusto encontrarnos aquí en la ciudad de Córdoba y gracias por habernos acompañado. Bueno, por nada, gracias a usted por la invitación. Aprovecho para felicitar y saludar a Pablo, incluso el dueño del local, que de alguna manera refuerce esta disciplina que tanto queremos, o sea, y que él quiere, es un apasionado. Me acuerdo de cuando me tocó dirigirlo. Uy, contame eso, por favor. No, era bravo, era interesante. Salimos campeones provinciales de cadete, pero bueno, después se dedicó a otra cosa. ¿Vos sabés lo que va a hacer Cabial a partir de ahora? ¿Quién va a aguantarlo cuando escuche esta palabra tuya? No, para nada, creo que es inteligente para saber sobrellevar estas cosas. Aparte son verdades, no estamos inventando absolutamente nada. Y el hecho de que estemos en un negocio apoyando el básquetbol, para mí es muy grato ver que el básquetbol se continúa moviéndose en los diferentes puntos, también en el periódico, también en un programa. O sea, es grato. Rubén, mil gracias. Chao, Adrián.
Nos vemos. Sigan bien. Chao. El señor Rubén Pablo Mañano aquí con nosotros. Un orgullo enorme realmente poder recibirlo aquí en Live Basket. Nos despedimos. La semana que viene vamos a seguir con más de nuestro programa. En nuestras redes sociales podés tener toda la información de nuestro programa. Podés volver a ver los programas completos, algunos que te hayas perdido. Y además sugerirnos temas, invitados, lo que vos quieras. Gracias por todo. Hasta la semana que viene. Live Basketball busca el mejor tirador de Córdoba. Concurso de triples en el Estadio Corazón de María. Informate e inscribite en la fanpage Torneo Live Basketball.